Buenos días, compadre Mariano. Almorzando temprano. Buenos días, compadre Teodoro. ¿Cómo aguanto el frío si no como bien? Y está helando y allá en las cumbres el frío es más intenso. ¿Ya está helando? Ni cuenta me había dado, compadre. Con el pelaje que tenemos, los zorros soportamos cualquier clima, incluso el de las cumbres más altas. ¿Tú crees? No te imaginas el frío que hace en la altura. Se te mete hasta en los huesos. Yo podría vivir allí como si nada, solo que no encontraría carne de perdiz. Solo de pensar se me hace agua la boca. Deliciosa carne fresca. No esta cosa horrible. ¡Atatau! Para ti será horrible, compadre. A los cóndores sí nos gusta esta carne. Y solo los cóndores podemos vivir en las alturas. Le propongo algo, compadre Mariano. ¿Por qué no pasamos la noche en aquella cumbre, la más alta, y vemos quién soporta más? Acepto, compadre Teodoro. ¡Hecho! ¡Compadre Mariano! ¡Compadre Mariano! ¡Compadre Mariano! ¿Vendrá? ¿Qué va a venir? Seguro tiene miedo de perder ante un zorro poderoso. Buenas noches, compadre Teodoro. ¿Está listo para pasar la noche? Sí, claro que sí. Al amanecer, seré el ganador. ¿Cómo está, compadre Mariano? Estoy bien. ¿Cómo está, compadre Teodoro? Hace frío, ¿ah? ¿Cómo está, compadre Teodoro? Te tengo mucho frío, compadre. ¿Y tú cómo estás, Mariano? Estoy muy bien. ¿Teodoro? ¿Cómo estás, Teodoro? ¿Teodoro? ¿Te has dormido?
Teodoro, despierta, está amaneciendo. Ay, 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 mi compadre. Parece congelado. De repente el solcito dentro de un rato lo calienta. Si no, volveré más tarde. Compadre Teodoro. Ay, 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 ay.